que no solo es patear las calles, no solo ver el castillo, su historia, sino que te tiene mucha oferta y recomiendo que vengáis, porque sea lo que sea que os guste, aquí lo tenéis. Hoy me he venido a tierras andaluzas, estoy en Córdoba, provincia, y en concreto estoy en Carcagüey, un bonito pueblo que tenía muchas ganas de volver, ya lo visité hace tiempo, porque un buen amigo mío es de aquí, me lo dio a conocer, incluso cuando estuve en su casa, y el pueblo tenía muchas ganas de volver, de hacer un reportaje porque guardaba mucho cariño, y aquí estoy otra vez. Así que estoy subiendo el castillo que tiene, pero vamos a ver todo el pueblo, todas las localizaciones que tiene, así que acompañarme, ¿qué hay para ver? Empezamos ruta nueva, siempre salgo desde Ávila, mi ciudad, para que así sepáis dónde está y también se os quede en mente para que podáis venir a visitarla. Es un camino largo, son 5 horas de viaje, sin contar paradas, haciendo más de 500 kilómetros. Eso sí, la gran mayoría por autovías hasta la zona de entrada a la provincia de Córdoba, donde entrando en la Subbética cogeremos carreteras autonómicas pero bien cuidadas y que transcurren por el típico paisaje de olivos. Si venís desde la capital, desde Madrid, pues tardáis menos, siendo unas 4 horas para un total de 400 kilómetros. Centrándonos en el municipio, se observa cómo el pueblo ha crecido a los pies del castillo de Carcagüey o Castillo de Fuenteúbeda, teniendo las primeras noticias de su existencia en el siglo IX, cuando se construyó sobre un recinto romano. Fue cuidado y reconstruido por los árabes hasta la conquista de Carcagüey por Fernando III, pasando entonces a manos cristianas, en concreto a la Orden de Calatrava. Dentro del recinto de la fortaleza encontramos la ermita de la Virgen del Castillo. Fue levantada en honor a la patrona de la localidad a finales del siglo XVIII. Destaca la figura de la Virgen, pero mencionar además que se conserva aquí una reliquia de Santa María egipciaca. La parroquia del pueblo es la Iglesia de la Asunción y es visible desde la mayor parte del pueblo. Es del siglo IV, aunque con reformas posteriores en el XVII y en el XVIII. En su interior destaca la imagen del Cristo de Ánimas, de Alonso de Mena. Una bonita iglesia destaca además de la anterior, y es la iglesia de mi santo, la iglesia de San Marcos. Es una pequeña ermita de una sola nave con capillas laterales y con una torre de sillería. En su interior residen imágenes como la de San Marcos, de Francisco Javier Pedrajas, o también el Cristo crucificado de San Marcos, de Alonso de Mena. La ermita de Santa Ana es de mediados del siglo XVIII, muy pequeña, pero situada en un emplazamiento privilegiado en el centro de Carcagüey. Tiene en su interior la imagen de la Aurora, en cuyo honor se hacen las fiestas del toro de cuerda. Por último, a medio camino entre la parroquia de la Asunción y el castillo, me gustaría destacar el monumento consistente en una fuente presidida por un mosaico de la patrona sobre una inscripción de piedra. Siempre destaco lo más importante o lo más visual, pero hay muchas cosas más, como sus propias calles o el paraje de la Subbética, el templete de la Virgen de las Angustias, la Fuente del Pilar, el Cañuelo, el Calvario. De todo tenemos por delante y por ver. Acompañarme, y lo que yo no os muestre, venir a conocerlo. Carcagüey es un municipio situado al sudeste de la provincia de Córdoba, en la comarca de las Sierras Subbéticas, donde conviven sierras abruptas y olivares. Está en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Subbética, el cual posee una gran belleza paisajística. El pueblo de Carcagüey está ubicado en una vaguada al pie de las sierras, distribuido en calles estrechas y en cuesta, con casas blancas y cuidadas al estilo de la comarca. Ha recibido el impacto de muchas formas culturales. Abundantes recursos naturales han propiciado el asentamiento de grupos humanos desde la prehistoria. La Reconquista nos ofrece la presencia de su castillo, alzado sobre las ruinas de construcciones árabes anteriores. Como curiosidad del pueblo, está demostrado que el origen del mismo fue Hipolcovúlcula, una ciudad romana vinculada a la ciudad de Hipolca, o Ulco. Más tarde, en época árabe, los mulaides pasaron a llamarla Carcabulia o Carcabul. Son las crónicas cristianas quienes denominan al pueblo como Carcagüe o Carcagüey, de donde procede su nombre actual. De ahí que sea llamativo el gentilicio de los habitantes de Carcagüey, que sea alcovitenses. El origen de este se debe a la creencia de que Carcagüey perteneció a la ciudad romana de Alcóvitas, aunque Rafael Ausuna, cronista de la localidad, explica que no existe ninguna evidencia de que Carcagüey se fundase sobre una localidad llamada Alcóvita. Thank you.
Estoy ahora mismo donde se halla la ermita de la Virgen del Castillo, en el propio castillo, valga la redundancia. Y es que voy a contar una anécdota que me contaba mi amigo Juan y mi amiga Carmen, que son de aquí. Es que decía que si a la Virgen le sacabas una foto de alguien que fuera foráneo, que no fuera del pueblo, pues la foto salía borrosa. Y el caso es que a mí me salió borrosa. Ya sabéis que soy de Ávila, que no soy de aquí, de esta zona, y me salió borrosa. Y sin embargo la hizo mi amiga Carmen y la salió en perfectas condiciones. Leyenda, realidad, no. El caso es que pura la coincidencia que a mí se me dio el caso. Durante la segunda parte del siglo XIII, tras la toma de la ciudad de Córdoba en 1236 y la anexión de la Campiña y las sierras uzbéticas a partir de 1241 por parte de los cristianos, los ciudadanos septentrionales de la península fueron seducidos con la idea de la emigración al rico valle del Guadalquivir. Pero antes de esta repoblación destinada a la plebe, el Estado realizó otra muy particular, dirigida a aquellos que habían participado en la conquista de estos nuevos territorios, contribuyendo con su esfuerzo y sobre todo con dinero a aumentar la frontera del reino cristiano. Alfonso XI dispuso un reparto de tierras entre cinco caballeros en la villa de Carcabuey, a cada uno de los cuales le correspondía un lote, que por el rango del beneficiario recibiría el nombre de caballería. Resumiendo, tras la reconquista, cinco caballeros habitaron en Carcabuey, que asumirían los más altos cargos formando la nobleza local. Hubo varias repoblaciones, en un primer momento las destinadas a los que de alguna manera participaron en la conquista de la fortaleza de Carcabuey, y en segundo lugar la dirigida a los colonos enamorados con la idea de poseer tierra en propiedad que procedían de distintos núcleos peninsulares e incluso extranjeros, aunque en un medio sumamente hostil. Ya sabéis que más o menos siempre me pongo yo a hablar del turismo, ¿vale? Más de la localidad. En algún momento hago las rutas, pero bueno, aquí vengo de turismo puro y duro. Pero Carcabuey tiene muchas cosas, no solo el municipio como tal. Está en plena subbética, tiene un montón de senderos, de rutas, tiene rutas para mountain bike, tiene para que podáis andar y perderos también por ahí. Se organiza también la Vuelta Ciclista Carcabuey para los amantes del ciclismo, que ya sabéis que yo soy uno de ellos. En fin, que no solo es patear las calles, no solo ver el castillo o su historia, sino que te tiene mucha oferta y recomiendo que vengáis, porque sea lo que sea que os guste, aquí lo tenéis. Muy contento de estar de vuelta aquí en Carcabuey. Se me está haciendo tarde, la verdad es que claro, ahora estamos, tiene el puente de diciembre, ¿vale? No sé cuándo lo subiré. Y claro, se nos anochece enseguida. Pero muy contento desde aquí acordarme también de Paqui, porque fue la persona que me hospedó la primera vez que estuve por aquí, y sobre todo de mis amigos Juan y Carmen, vecinos de aquí de la localidad, con mucho cariño y muchas gracias por haberme enseñado este precioso pueblo. Bueno amigos, pues ya voy a terminar por hoy, se me ha hecho de noche, ya lo veis que estoy ahí, mira, está la farola detrás mío.
Pero bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que es un pueblo increíble, ya os digo que le tenía mucho cariño. Me trataron súper bien y me han tratado ahora también muy bien. La lástima, pues eso, que estamos en invierno, la luz enseguida se apaga y bueno, pues aunque os puedo traer estas imágenes, pero no es lo mismo verlo con la luz natural. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por el apoyo, que cada vez somos más, poquito a poco, vamos creciendo. Y gracias por todo, gracias por estar ahí y espero que nos veamos pronto. Intento cada semana un vídeo sí, uno no, pero bueno, poco a poco conociendo nuevos lugares, conociendo la provincia de Ávila, pero también lugares como este de Carcaway.